Taja empieza a ser más que clara, 3-0. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. El día de hoy vengo con un nuevo video, el cual va a ser netamente informativo, chicos. Como es bien sabido, el día 7 de mayo, Konami anunció la actualización del calendario del eFootball Season Program. Como es sabido, este es el acumulativo de puntos para llegar mínimo 40.000 puntos, donde pues Konami nos va a dar como recompensas 1.500 monedas MyClub, chicos, que pues valdrían la pena, ¿no? Pues ya sabemos que esto más de uno lo conoce, pero pues simplemente quiero para aquellos que pronto sean nuevos y que todavía aún no se han inscrito, pues es simplemente para que se inscriban, chicos. Entonces aquí Konami nos anuncia donde pues, valga la redundancia, informa que dicho evento de Match Day se va a celebrar el día 21 de mayo hasta el 24 de mayo. Dado que estos eventos forman parte del eFootball Season Program, el calendario ha quedado de la siguiente forma. Entonces dicen, el nuevo calendario, fecha límite para registrarse el 20 y el 20, hasta el 24, perdón, hasta las 12 de la noche, pero entonces hora UTC. Pero entonces aquí yo hago una acotación donde no creería que es conveniente, porque pues no van a poder hacer puntos, chicos. Entonces la recomendación que yo les daría sería hasta el, o sea, máximo el 20, para que a partir del 21 pues empiecen a sumar puntos, chicos. Aquí abajo les voy a dejar el link para que pues se inscriban. Y pues nada, chicos, vayan, inscríbanse y pues ya sabemos que a partir del 21 pues empiezan a acumular puntos. Cabe mencionar o cabe recordar que con el equipo que se inscriban, con ese equipo es el que pues deben jugar el Match Day cuando salga, chicos. Asimismo, pues Konami en este mismo anuncio nos informa que el día 11/06 del 2020 se dará la distribución de la segunda recompensa, chicos. Entonces, es decir, que si llegan a los 40.000 puntos, pues el día 11 de junio Konami les dará las 1.500 monedas de club como recompensa. Entonces, chicos, a continuación pues están viendo, esa sería la página de inicio donde deben registrarse, que como les mencioné, pues abajo en la descripción les dejaré el link para que de una vez lleguen allá y se registren, chicos. No siendo más, chicos, me despido de ustedes con esta nueva información. Espero que les sirva de mucho y pues puedan reclamar estas 1.500 monedas de MyClub, que pues obviamente a quien no le van a servir. Entonces, estén atentos, chicos, que se viene un sorteo en colaboración con Gleycar, donde ya estaré haciendo el video informativo para que puedan participar. Que tengan buena noche y bye bye.